chicas. Aquí ya saqué todo lo de mi closet, todo, 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 todo lo que había en las repisas. Y aquí colgado, ya no hay nada. Pero la alfombra que está aquí está sucia y tenemos que pues barrerla porque ya no tengo una aspiradora. Y me cansé. De aquí ahorita vamos a ver qué es lo que... Pero saqué todo esto que ven aquí, lo saqué de ahí. Mi ropa. Pues las canastas, ¿verdad? Donde tengo organizado las cosas. Y todo esto saqué. Todo eso estaba dentro de mi closet. Y vamos a organizarlo. Y vamos a depurar. Vamos a sacar cosas sin... Pues que no me pongo, que no... Sí, entonces todo eso que está en la cama es de mi closet. Y sí, chicas. Entonces, y son compras para vender, ¿verdad? En mi negocio. Y sí, chicas. Pero miren. Y así. Así me gustaría tenerlo. No, vamos a organizar esto, ¿sí? Thank you.
Miren, chicas, todo lo que va aquí colgado ya está. Toda esta ropa, pues me voy a quedar. Todo lo que está ahí en las gavetitas ya está ordenado. Ahí puse la bocina. Aquí van como unos mayones en estas dos. Estas son playeras. Playeras así, blusas de manga larga. Aquí va calcetines y pues ropa interior. Falta acomodar en esa repisa y en la de abajo pongo también unas canastas. Pero pues ya se va viendo más mejor. Como ven, ya pues barrí ahí porque no tengo aspiradora. He estado buscando una potente. Entonces así vamos. Sí que se tiene que acomodar por colores, pero pues yo no tengo mucha ropa, chicas. Entonces así la voy a dejar. Sí, y pues así va quedando. Aquel montoncito es lo que no quiero, que depuré ya. Y bueno, me falta acomodar todo esto. Este lo voy a poner allá abajo. Este va allá abajo, chicas. Este va aquí abajo. Aquí. Y aquí va el otro canasto, que es aquel que tengo allá, pero ahorita lo vamos a checar. Vamos a checar esas dos canastitas, a ver qué tienen y qué voy a depurar de ahí, que ya no debe de estar aquí en mi closet. Chicas, aquí está este canasto, ropa que ya no necesito, que no me pongo, ya está depurada. Es todo este canasto. Y bueno, la cama ya está escombrada de todo lo que tenía, recuerden, solamente tengo el canasto. Ahora vamos a ver lo que hay en mi closet y cómo quedó. Miren, chicas, vamos a abrirlo. Y aquí en la puerta no quité nada porque todo lo necesito. Mis bolsas, esta es la que siempre me llevo de viaje. Aquí con bien acomodadito la ropa que llevo cuando voy a visitar a mis hijos. Y aquí hay cintos que necesito. Pues estos audífonos. Esa cachucha es de mi hijo, ¿verdad? Porque él trabajaba ahí en McDonald's. Pero me gustó, chicas, porque a veces las necesito para cuando salimos a algún campo. Y aquí pues ya está recogida la barrida, limpiecita la alfombra, ya está todo. Ahí están los dos canastos, aquí tengo ropa de frío, allá ropa de calor. Aquí son pants, así cosas calientitas para esta temporada invernal, porque nosotros estamos en invierno aquí.
Ahí pues son cosas, libretas que tengo de apuntes que necesito. Acá en este lado tengo pues cosas de la iglesia, de la danza. Aquí pues son mis canastas de calcetines, ropa interior. Y arriba pues ya les había mostrado cómo quedó. Estas dos gavetitas o estos dos cajoncitos son de mayones o leggings o no sé cómo se dice. Esa es mi bocina. Y aquí son playeras, blusitas de manga larga. ¿Sí? Así quedó así. Miren qué ordenado se ve. Y aquí pues la ropa que me pongo, ¿verdad? Viene de tiempo de calor y tiempo de frío. Y así quedó, chicas. Ya se ve diferente a como estaba. Entonces es todo, chicas, por este video. Gracias por acompañarme, por estar aquí siempre. Les agradezco sus comentarios, sus vistas, esos likes que me dan. Muchas gracias. Se los agradezco bastante. Sí. Hasta luego.